Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida a Aquí América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Brasil se divide en dos. El presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, se enfrenta en las urnas al izquierdista expresidente Luis Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 156 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo. Pero sin importar quién llegue al Palacio de Planalto el 1 de enero de 2023, lo que ha quedado claro tras estos 4 años de gobierno y la primera vuelta es que el bolsonarismo es más grande que el propio Bolsonaro y que ha llegado para quedarse. Nos cuenta nuestro equipo en Río de Janeiro. Y Estados Unidos también va a las urnas, pero el 8 de noviembre, para las elecciones de mitad de mandato. Es decir, que el presidente Joe Biden lleva la mitad de sus primeros 4 años en la Casa Blanca y que son tradicionalmente vistos como un referendo a la gestión del mandatario. El fenómeno de la inflación que se vive a nivel global se convirtió en un tema clave para los votantes y les explicamos por qué. Vamos a Brasil, donde el cara a cara entre el actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y el expresidente de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, tiene lugar este domingo. Bolsonaro, un escéptico de la pandemia y a quien a menudo se le llama el Trump sudamericano, acusa a Lula de haber liderado el gobierno más corrupto de la historia del país. Lula dejó el cargo en 2010 con un índice de aprobación del 80%, antes de ser encarcelado por corrupción. Una condena que luego anuló la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario, por su parte, acusa a Bolsonaro de destruir el país. Quien sea que se juramente como el próximo presidente en enero, enfrentará los mismos retos que les explicamos en el siguiente informe que preparamos para ustedes. Dos hombres con visiones diametralmente diferentes para su país. El izquierdista Luis Inácio Lula da Silva salió del Palacio de Planalto en 2010 como el presidente más popular de la historia de Brasil. Aunque su reputación se vio manchada después por acusaciones de corrupción, sigue siendo recordado como el líder que sacó a millones de personas de la pobreza. Brasil enfrenta niveles de hambruna no vistos en 30 años, por lo que Lula está prometiendo llevar al país de regreso a ese periodo. El país que dejé es un país que la gente extraña, un país con trabajo, un país donde la gente tenía derecho a vivir con dignidad, con la cabeza en alto, y este país volverá. Lula ha prometido reformar el sistema tributario para poner la carga impositiva sobre los más ricos y obtener un mayor presupuesto estatal. Políticas económicas que son exactamente lo contrario de las del actual mandatario Jair Bolsonaro, que apoya una plataforma neoliberal de mayor privatización y se negó a cerrar la economía de Brasil durante la pandemia del coronavirus, lo que provocó millones de miles de muertes. Bolsonaro ha tratado de ganarse a los votantes de escasos recursos con dinero en efectivo, mientras pinta a Lula como un comunista corrupto. Sabemos dónde el comunismo entra. Sabemos que el comunismo conduce a la desgracia, la pobreza, el hambre y la miseria. No queremos eso para nuestro Brasil. No queremos eso para nuestro Brasil. Los seguidores del líder de extrema derecha son en su mayoría fanáticos religiosos defensores del porte de armas, así como de la industria agrícola. Los agricultores aprecian su eliminación de la protección de los territorios indígenas, mientras que los evangélicos se sienten atraídos por su campaña centrada en la defensa de la familia tradicional. Bolsonaro ha estado sembrando dudas sin fundamento sobre el sistema de votación electrónico de Brasil, lo que genera temores de que se negaría a aceptar la derrota. Sus críticos ahora dicen que la democracia está en juego. Es preciso trabajar. Debemos trabajar para ganar el voto de todos los que aman la democracia. Que ama democracia. Bolsonaro, un capitán retirado del ejército, buscó el respaldo de los militares para sus afirmaciones infundadas de fraude electoral e instó a sus seguidores a armarse. Desde que relajó las leyes de arma de fuego de Brasil en 2019, la posesión de armas se ha disparado. Si tenemos que luchar contra la pandilla de Lula, lucharemos. Y repito, el pueblo armado jamás será esclavizado. La violencia política no es nueva en Brasil. El propio Bolsonaro fue apuñalado en la campaña electoral de 2018, pero esta campaña ha estado marcada por incidentes violentos, con varios simpatizantes de Lula heridos y un funcionario asesinado por simpatizantes de Bolsonaro. Los mismos candidatos han estado usando chalecos antibalas en público. Según una encuesta reciente, casi el 70% de los brasileños dicen que temen ser agredidos físicamente debido a su afiliación política.
Pero sin importar quién llegue al Palacio de Planalto el 1 de enero de 2023, lo que ha quedado claro es que el bolsonarismo es más grande que el propio Bolsonaro y que ha llegado para quedarse. Muchos analistas creyeron que el expresidente Lula podría ganar las elecciones en primera vuelta porque los sondeos así lo mostraban. Sin embargo, Bolsonaro consiguió más de 51 millones de sufragios, más del 43% de los votos. Veamos el informe de nuestros corresponsales en Río de Janeiro. ¡Bolsonaro! ¡Nico! Durante los últimos 4 años, los medios de comunicación han destacado la faceta más radical del bolsonarismo. Sin embargo, la mayoría de los electores de Jair Bolsonaro tienen un perfil de conservador moderado. Nosotros siempre tuvimos en nuestra nación presidentes corruptos y ladrones, y él arrancó este tumor maligno, este cáncer diabólico. Nuestro presidente rescató todo eso, él dio dignidad a la familia. Reencontramos a Samuel en Bangú, un barrio de la periferia de Río de Janeiro. Ambos se sienten muy identificados con la bandera que levanta a diario Bolsonaro contra la legalización del aborto y de las drogas y contra la llamada ideología de género. Yo estoy contra el aborto. Desde el momento de la concepción, de la unión de dos personas, aunque ocurra una fatalidad, todo es permiso de Dios. Samuel, que además de agente inmobiliario también es pastor evangélico, valoriza el respeto que el mandatario muestra hacia la religión. Bolsonaro reconoce que el Señor es Dios. Cuando Bolsonaro llega a una iglesia, él es abrazo. Las personas quieren abrazar a Bolsonaro. Y no es solo en la iglesia evangélica, él también va a las iglesias católicas. 4 veces por semana, Samuel y Selma acuden a esta iglesia evangélica para orar junto a otros fieles. En Brasil, el 31% de la población se declara evangélica, cerca de 70 millones de personas. Los resultados de las elecciones demostraron que los sondeos subestimaron la fuerza de este movimiento político. Cada vez más politólogos reconocen que el bolsonarismo perdurará en el tiempo. Bolsonaro consiguió hacer una conciliación entre estas fuerzas conservadoras. Hay personas con un perfil más liberal, personas de derecha con un perfil más ligado a la agenda conservadora en el campo social. Él consiguió centralizar todos estos apoyos. El profundo rechazo de un sector de la sociedad hacia el Partido de los Trabajadores ha sido decisivo para la consolidación del bolsonarismo. Y nos vamos a Estados Unidos, que también va a las urnas, pero el 8 de noviembre para las elecciones de mitad de mandato, que tradicionalmente son vistas como un referendo a la gestión del mandatario, en este caso de Joe Biden. Están en juego la totalidad de las sillas de la Cámara de Representantes y 1/3 de las del Senado. Y los demócratas, el partido al que pertenece el presidente, podrían perder sus mayorías en el Congreso. Según un portal que se dedica a comparar encuestas, Navigator Public Tracking Poll, un 20% de los votantes podría darle su apoyo al Partido Republicano en respuesta a los elevados precios de la gasolina y en general al estado de la economía. Esto es importante considerando que en varios estados ya comenzó la votación anticipada. Veamos más en el siguiente informe que preparamos para ustedes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparó los planes económicos de los republicanos con el mini presupuesto de la ex primera ministra británica Liz Truss, que le costó el cargo en el Reino Unido. Truss introdujo un recorte de impuestos para los más ricos, lo que desató la agitación en los mercados financieros y el rechazo dentro de su propio partido, por lo que se vio obligada a renunciar. Algunos republicanos en la Cámara de Representantes se comprometieron a mantener los recortes de impuestos introducidos bajo la administración de Donald Trump. Biden se ha vuelto a centrar en la economía en los últimos días, ya que el apoyo a los demócratas ha disminuido en los días previos a las elecciones debido a la inflación, que según la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidenses alcanzó el 8,2% en septiembre. Y los ciudadanos son las principales víctimas. Debo ser honesta, por Dios, y debo decir que la administración de Biden ha estado jugando con el dinero en la Cámara. The money in the house and I have never seen some. Nunca he visto a nadie tirar miles de millones de dólares en otro país. And not its own. That is. Y no es su dinero para hacerlo y realmente está hiriendo la economía.
Entiendo que hay una guerra y eso, pero tenemos que pensar en nuestra gente primero antes de enviar miles de millones de dólares a un pozo. Vi una gran diferencia en la economía cuando nuestro expresidente estaba en la Casa Blanca. Los precios de la gasolina disminuyeron, el precio de la comida estaba bien, los estantes estaban llenos de cosas en las tiendas. El presidente Biden también intentó controlar el pánico y afirmó que las cosas cambiarían antes de la cita electoral. Estamos en mejor posición que cualquier otro país del mundo y podemos atravesar este periodo difícil. La inflación está peor en todo el mundo. Ha sido un ida y regreso con ellos adelante, nosotros adelante, ellos adelante, de ida y regreso. Y las encuestas han estado por todos lados. Creo que vamos a ver un cambio hacia nuestro lado en los últimos días. Biden también protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal si los demócratas mantienen la mayoría en el Congreso. Quien controle el legislativo marcará los siguientes 2 años de su estadía en la Casa Blanca. A diferencia del Senado, donde carreras de alto perfil decidirán el control, la próxima mayoría de la Cámara de Representantes se armará como un rompecabezas el día de las elecciones, debido a la redistribución de distritos y las respectivas preocupaciones regionales. Sin embargo, es casi seguro que el Partido Republicano obtendrá al menos algunos de los 5 escaños que necesita para controlar el Congreso a través de nuevas líneas distritales. Y me despido desde México, donde activistas defensores de la diversidad y la inclusión celebraron un desfile de modas para personas con discapacidad, con el fin de promover la aceptación para ellos en el país. El evento incluyó a 25 modelos, la mayoría con alguna discapacidad, que caminaron por la pasarela con varios outfits de diseñadores mexicanos. Cambiando modelos, espera que el show ayude a cumplir con el objetivo de sensibilizar a los mexicanos, donde más del 7% de la población tiene alguna discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud. Y la mayoría termina en la pobreza debido a la falta de educación, de oportunidades laborales y acceso a los servicios de salud. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web, france24.com.